Ya estamos en Fashionistas. Me encanta el entrevistado del día de hoy. Se trata de un make-up artist buenísimo. Se llama Nicolás Berretiaga. Y les platico que trabaja con una firma muy importante a nivel mundial que se llama Dior. Les presento a Nico. Miren nada más a quién tengo aquí, a Nicolás Berretiaga. Ya te estaba persiguiendo, te quería entrevistar, me moría de ganas, pero tu agenda muchísimas es imposible. Gracias. Muchas gracias. El placer es mío. La verdad es que yo quería estar contigo, me habían hablado mucho de ti también. Trending manager de todo lo que es makeup de Dior. Para América Latina. Para América Latina. Sí. La marca top. Lo mejor. La casa francesa más importante de moda de todos los tiempos. Así, así nada más. Súper modesto, ¿vieron? Hablando de Dios. Oye, y cuéntame, ¿qué te trae por acá? Estoy haciendo una pequeña gira en México, presentando nuestra nueva línea de lápices labiales. ¿Qué? Se llaman Dior Addict Gel Lacquer. Okay. La verdad es que Monsieur Peter Phillips tenía la idea hace mucho tiempo de lanzar una barra labial con acabado de laca, crear un esmalte de uñas hecho lápiz labial, digamos, con ese acabado. O sea, laca es como brillo, como si trajeras brillo. Exacto, con ese efecto vinílico, ¿no? Okay. Plastificado, de mucho color, sobre todo haciendo guiños a colores muy intensos, muy vibrantes, muy enérgicos. Y la hemos lanzado a nivel mundial por estas fechas y me ha tocado venir a México a presentarla. Ah. Así que aquí estoy. ¿Y qué creen? Que yo tengo la exclusiva aquí. ¡Aquí! Tienes ni más ni menos los cuatro colores. Los cuatro colores IT. Lo más impresionante que existe. Está el rosa, yo uso este, que es se llama rosa. Tease. Es un rosa clarito, lindo. Nude. Ajá, nude. Ideal como para mañana y tarde, ¿no? Bueno, ya te lo puedes poner con smokey eyes durante la noche. Tú eres experto en eso. La verdad es que hemos querido pasar por aquellas familias que normalmente tienen un legado histórico con la casa, aquellos colores como el rojo, por ejemplo, cuando piensas en un clásico, rojo piensas en Dior, sí, ¿verdad? 100%. Más el señor Dior decía que el color rojo era el color de la vida. Pasamos por los tonos nude, por los tonos wild, que les llamamos, que son aquellos tonos ultra tendencia. ¿Y cómo se usan? Porque todo el mundo me dice, la vez pasada me puse un lipstick este color como chocolate, no sé cómo decirle, y me decían, pero ¿cómo? Es que estás muy blanca, ¿te queda o no? ¿O cuál es el tono para mí? ¿Cuál es el secreto que hay dentro de usar estos tonos cafés, que es una tendencia fuertísima? Claro, estos tonos lo que hacen es un poco una referencia a los 90s, ¿verdad? Cuando se pusieron un poco de moda para romper el colorido de los 80. Ahora, como se mueve a nivel mundial o en las grandes capitales, la verdad es que las tendencias coexisten. Y con tanta propuesta que tienes, lo ideal es que puedas mostrar o expresar un concepto en aquello que te estás poniendo, ¿sabes? El maquillaje como un medio de expresión. Okay. Entonces, cuando usas un tono wild, como Sauvage, se llama Sauvage, lo que puedes contar en tu historia de color es que de repente estás usando tonos un poco más profundos, de repente atreverte un poco más con un delineado más gráfico o algo más intenso, como para la noche, o con una máscara de pestañas un poco más voluminosa, cargada, ¿sabes? ¿Y el tono de piel con tendencia bronze o pálido? Podrías jugar un poco más bien con textura en la piel, ¿sabes? Algo, si ya tienes este efecto vinil en los labios, pues puedes ir con algo mate, exacto. Y si tienes algo mate en los labios, optar por algo tipo glowing, ¿no? Con ese efecto tipo de piel ultra hidratada, con ese brillo natural, exactamente. ¿Pero tú qué recomiendas? ¿Con qué tips podemos innovar y vernos muy guapas y frescas ahora en primavera-verano? Yo soy muy recurrente al make-up effortless. Mostrar esas pieles ultra naturales que no llevan producto, con labios también ultra naturales, súper sofisticados, sin producto, donde la textura se ve pareja, uniforme, y en los ojos solamente un tono de sombras con un poco de máscara de pestañas, y listo, ¿no? ¿Y qué? O sea, ¿cuál es el enfoque? ¿En mate? ¿O recomiendas más iluminador? Yo lo que creo es que todas las mujeres deberían de tener un guardarropa de bases de maquillaje. Okay. ¿Sabes? Y usar una para el día a día y de repente una con un diferencial tipo más iluminadora para aquella ceremonia o aquel cóctel donde quieres diferenciarte de la base que llevas durante el día a día
Y una otra más especial para cuando vas a estar expuesta a fotografías o diferentes universos que puedan pasar en tu día a día, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas éxito. Gracias, gracias. Pueden encontrar a Nico y lo que hace, su trabajo y demás, en la página de Dior. ¿Cómo va? Hay tutoriales míos en diorbackstage.com. Ok. O en Google pueden poner Nicolás Berretiaga y sale diferentes trabajos editoriales míos también. Y les vaya a nuestros amigos de Dress Code. Bye.